Misterio 51 Radio. Seguimos a los órdenes. ¿Existen realmente? Síguenos este verano. Siempre contigo, siempre. YouTube Video. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a un Reaccionando Más, aquí en Misterio 51 Radio en YouTube. ¿Reaccionando a qué? A Urbex. Recordaros que estamos con los recopilatorios, perdonad, de iVoox en Misterio 51, que terminamos la sexta temporada hace nada. Y bueno, estamos ahora ahí subiendo los recopilatorios de músicas del misterio que han salido en nuestro programa estos 6 años. Ya vamos por el tomo 3 y subiremos alguno más. Misterio 51 Radio en YouTube, aquí estamos reaccionando a los grupos de investigación paranormal, que los hay de todos. Y este, creo que este no sé yo, no sé yo. De momento tiene 1.419.211 visualizaciones. Es de diciembre de 2021. El grupo se llama Kibara, ¿no? Sí, Kibara. Tiene muchísimos suscriptores. Esto es una barbaridad. Y no sé por qué me da que va a ser una exageración total. ¿Por qué? Porque mirad, esto al final es lo que vende en YouTube. Temo por mi vida y huimos de allí por pánico. El abandono de la mansión hundida. ¿Qué os he dicho tantas veces de los titulares? Que al final muchas veces es un titular que te llama la atención, de ahí tantas visualizaciones, y luego a lo mejor el vídeo es una auténtica mierda, que no lo sé si lo es, porque este es que no le he visto. He visto solo 15 segundos y ahora lo voy a adelantar un poquito, lo vamos a ver. ¿Cuántos son? 24 minutos. Bueno, nosotros lo vamos a ir adelantando poco a poco y como sea una exageración o una barbaridad, pues lo siento, lo diré. De momento, como siempre, analizamos el titular. El titular es una pasada. O sea, es para venderle la moto a cualquiera. ¿Vale? Ahora, cuando tienen tantos suscriptores, será por algo. No sé si es por exageración, no he revisado los comentarios, te juro que esto debería estar en Netflix, tu canal es lo mejor. Bueno, la gente lo flipa. Vamos a ver si no son unos flipados y los chavales se lo curran o no se lo curran. ¿Vamos con ello? Venga, al lío. No, vamos, se acabó de grabar, ¿Hago grabar eso? Sí. Vámonos, te he dicho que no me mola nada. Vale, esta casa. Vale, tranquila. Oscuro todo. Aunque no lo parezca, son las 12 del mediodía. Esto es una jungla. Momento en el que los rayos del sol están en su completo esplendor. Pero el jardín de aquella casa absorbía cualquier rayo de luz que quisiese entrar. El jardín estaba intransitable y habíamos rodeado casi toda la casa. Tan solo nos quedaba ir por la parte más peligrosa de todas. Pero todas tienen como una verja de hierro. Imposible. Sí, mira, hay que entrar por ahí. Ya, por una zona... Por la zona derrumbada. La zona derrumbada. Ten cuidado que arriba hay un... Está la terraza a punto de caer también, ¿eh? Sí, como decimos ahí dentro... Yo lo digo siempre con estas cosas... Riesgos que siempre asumimos cuando entramos en un sitio. Mucho cuidado... Y parece que está mejor. Y lo suyo es visitar estos sitios siempre de día, aunque luego vuelvas por la noche y hagas la típica pues grabación de noche, con más suspense, con más cositas, ¿no? Y de ahí envolviendo lo de más mística,
hay que visitarlos de día porque fijaos la cantidad de mierda que hay por el suelo. Es que te caes y te puedes cortar, abrir la cabeza o vete todo a saber. Luego tienen mucho primer plano. Se lo curran en ese sentido, está muy envuelta la historia, que va acorde con el titular, evidentemente, se lo curran. Eso no quiere decir que a mí me guste como investigación paranormal, que es todo lo contrario a lo que sería una investigación paranormal. Andarse con planos cortos de la cara, de la zona, de lo difícil que es. Pero bueno, el trabajo está bien hecho en cuanto a que me divierta viéndolo, simplemente. Para el techo, ¿veis? Los pocos minutos de entrar, ya iba a tener mi primer contacto con lo desconocido, pero nada que ver a lo que nos sucedió en la segunda planta. Una pausa y ahora seguimos. El lugar mola, ¿eh? El tiempo en tan solo un minuto continuamos, pero antes vamos a dedicar este momento a nuestro patrocinador. Ya, pero ¿sabéis lo que pasa? Que a mí vuestro patrocinador no, pues no me interesa. Lo siento. Vaya colada, ¿veis? Es un canal con muchos suscriptores, hasta 7 dispositivos. Mucha palabra. No me gusta esto, pero bueno. Proceso, y no estaba segura de contarlo delante de cámara. De ahí que me podáis ver con una actitud extraña. Es que no sé si contarme. Supongo que en la intro habréis visto la absoluta espesura que hay para llegar hasta este lugar. Está en medio de una selva, literal. Ya no estamos hablando de que sea un lugar que se lo está empezando a comer la naturaleza como otros vídeos. Este lugar ya está absorbido por la naturaleza, aunque dentro aún no hay tantas plantas, pero está rodeado. La naturaleza se ha apropiado del lugar. Y bueno, seguramente no lo ponga porque sé que voy a parecer una loca, pero es que lo tengo que contar, lo que me acaba de pasar. Al entrar en este sitio, yo iba grabando con el móvil todo, antes con la GoPro, se me ha quedado sin batería. Y ya he parado de grabar, me iba a poner a grabar con esta de aquí. Y se me ha ocurrido acercarme a un sofá donde había... No lo voy a poner porque de verdad me he puesto de tal manera que creo que voy a quedar como una loca. Pero había una especie de cruz de madera. No es una cruz religiosa, o sea, no es... Es como un cacho de... Una pieza de una silla o... Gente, va. Un cacho de la cabeza, sí, de una silla, de un mueble. Cabecera así. De una cama. No es nada religioso. Yo he ido a coger para levantarla, para ver si realmente se trataba de una cruz o no. Que no se trata de una cruz. Lo vuelvo a repetir, no es nada religioso. Estaba en un sofá, lo he ido a coger y me ha pasado una cosa al cogerlo, con esta mano además, al cogerlo, que en mi vida había sentido algo similar a eso. Es que me ha dolido todo. Lo he ido a coger... Y una fuerza impresionante que en mi vida he notado algo así, ha hecho ¡brum! Y se ha colocado otra vez en su sitio, pero como con una fuerza y una energía impresionante. Jesús me ha repetido que no se me ocurra explicar lo que me ha pasado porque voy a parecer una loca, que voy a perder la credibilidad. No me ha gustado esa cosa que sentí. A ver, es que hay maneras y maneras de contar las cosas. Al igual que he dicho que me parece un titular súper exagerado, que se nota que os curráis mucho los vídeos. Al momento, es la primera vez que os veo. Se nota la calidad en cuanto a la grabación y el seguimiento en el canal, pero independientemente de eso, tú me cuentas lo que me estás contando de esa manera, de manera sincera, sin montar un número ni que se note una exageración, una mentira, bueno, pues tu verdad y siempre el testigo vive las cosas de una manera. En ese caso, tú como testigo has vivido una situación y no la tienes que contar. Eso es lo que tiene que ser. ¿Quedar como una loca? Bueno, depende cómo lo cuentes y lo que lo exageres o lo interpretes a lo bestia, pues parecerá más real o no. A mí me parece que puede ser, que no. Puedo que llegar a creer. Así de bien. No, cariño, esa cosa no me gusta ni un pelo, ¿eh? Eso no lo subas, Me da igual, veo lo que me ha pasado. Ya, pero no lo subas, porque, digamos, ya pierdes toda la credibilidad. Creo que no pasa nada por explicar lo que he sentido. O sea, yo quiero ser honesta con vosotros. Sabéis que nunca por nada del mundo os mentiría. Lo que he sentido es que casi me he puesto a llorar y todo, porque
Al ir a cogerlo, he sentido una fuerza sobrenatural impresionante, cómo eso tiraba hacia abajo y se volvía a colocar en su sitio. Jesús ha visto cómo se ha vuelto a colocar en su sitio y me he quedado un poco en shock, sinceramente. No sabía cómo empezar el vídeo, pero me he relajado ya, he vuelto a salir fuera. Voy a volver a entrar con permiso, que ya lo he pedido. Siempre lo hago, aunque sabéis que intento decir que soy agnóstica o no creo, pero sí que muchas experiencias van dando a pie a pensar que quizás las energías sí que se quedan en estos lugares. Y bueno, no me enrollo más. Vamos a comenzar con la exploración de este lugar y con muchísimo respeto, como siempre hago. Sin conocer la historia de este sitio, poco hay que decir de cómo se encuentra. Estoy un poco todavía extraña porque sigo un poco en shock con lo que me ha pasado antes, pero no voy a darle vueltas al tema. Bueno, te van metiendo mucho en el papel. Va todo acorde al titular. Venga, va, tío, hola, no puedo grabarla. Así es como luce ahora el jardín por la parte de atrás. Y aquí, nada más entrar, ya vemos que habían dejado como una especie de telar en la puertecita, atravesado. Supongo que hacía la función de agarradero, de agarradera o algo así. La casa es muy, muy oscura, sinceramente, ya. Pero claro, es debido al espesor que hay. Mira, así es como se ve y estamos en pleno mediodía. Son las 12 de la mañana, para que os hagáis una idea. Bueno, aquí no hay más, simplemente esto era como una cuadra o algo. Por la luz del foco, se reflejan como burbujas flotando, pero muchas otras personas afirman que son capturas de lo que podrían ser entes del más allá. Si fuese real esto último, esta casa estaba completamente rodeada de ellos. Ya lo hemos explicado muchas veces, lo hemos dicho en el podcast sobre este tipo de... Y el techo, todo de madera. De movimientos, de luces, que al final son partículas, sobre todo con tanto polvo y tanto... No es tan antigua como otras casas que hemos grabado porque hay calefacción. Hay un cuadro de una mujer mayor. Tiene como... Visto que la cara tiene como una marca, 83, una cicatriz. Hay un cuadro de una 23 del 5 del 83. Mujer mayor. Tiene como... que se respira. Jo, le daría la vuelta a esto que hay aquí porque parece... Ah, no, es una foto y está dada la vuelta. De una niña ahí sentada. Una foto muy antigua. Bueno... Bienvenidos al lugar donde me ha pasado antes lo de... con esa cruz. No es una cruz, ya os digo, es... Joder, me da hasta escalofríos. Tío, es muy raro, ¿eh? De verdad os lo digo, no quiero dar... No tengo ni idea. Aún sigue habiendo... La calidad de imagen, la verdad es que es muy buena, ¿eh? Aquí arriba guardan vasos. Se guardan, bueno, se mantienen los vasos. Wow, el libro está puesto con la fecha de... A ver si se pone... 1934, 28 del 5 del 4. Y por el tipo de letra has coincidido totalmente. 34. La chimenea que estaba guardada tras unos... Bueno, ya sabes, yo voy a ir adelantando el vídeo porque esto no se puede hacer muy largo. Vosotros, si os gusta, tenéis la descripción en mostrar más, ¿vale? Y podéis suscribiros a sus movidas de todo, cualquier canal de los que salen aquí. Nosotros no criticamos por criticar, hacemos un reaccionando. Os puede gustar a vosotros y a mí no, ser absolutamente contraria a mi opinión, que no es el caso. Me está gustando casi todo, menos lo que ya sabéis que he dicho, el titular y demás, ¿no? Pero se nota que trabajan bien los... Trabajan bastante bien, con mucho respeto.
No entiendo todavía lo del titular y ya vamos por más de la mitad, pero bueno, vamos a continuar, pero que está. Es de madera, ¿eh? ¿Y la lámpara? No, la casa desde luego es la hostia. Fijaos, la madera se ha levantado. La madera se ha levantado de la mesa y en humedades. El centro hay una especie de líquido al que le ha salido ya unos hongos ahí por encima. Eso estaba para meterle un lametón. Y esta partitura de música, por cierto, tengo una seguidora que ahora me acuerdo de ella que me dijo que por favor enfocara las partituras de música porque ella tocaba el piano y le gustaría tocar alguna melodía. Te dejo así la partitura, no sé si se verá bien. Qué buen hombre, se le ve cara de buena persona al hombre. Temo por mi vida y oímos de allí. Es que wow, es una. Esto está tapando otra chimenea. Con lo bien que está el vídeo, la verdad. Súper bonita. Por encima. Me hubiese gustado que primero enfocara de lejos y luego de cerca, y no todo tan de cerca, porque tiene tanta calidad de imagen que yo lo estoy viendo en dos monitores ahora. Una foto de una mujer ahí colgada. Mirad cómo está el armario. Es demasiado. Dicen que la luz es muy importante en las casas para limpiar las energías y todo eso, y aquí que no entra nada de luz, que se nota que está tan cargada, porque tampoco hay corrientes de aire, no sé, es extraño, pero tiene todas las ventanas abiertas. Luego, es lo sospechoso. A mesa puesta, partituras a la vista. Está todo como muy colocado. ¿Ves lo que es una orgía de pruebas? Pues es lo que parece. Una orgía de pruebas. Es un poco. No lo sé. Bueno, voy a decir que lo han colocado ellos, evidentemente. Pero esto en algún momento se colocó. Porque tampoco hay corrientes de aire, no sé, es extraño, pero. Ya tú no abandonas una casa por las razones que sean y deja. Y es esto. Sí, pasa a lo mejor 30 o 40 años. Ha tenido que colar gente y de todo, ¿no? No sé. De hecho, es lo que os digo de contar las historias de los lugares. No te cuentan nada del lugar y tú ves aquí pues dos copas, dos platos, las partituras, muy Resident Evil. Tiene todas las ventanas abiertas. Debería de haber corrientes de aire, pero no. No sé por qué no. Estoy, no sé. Mirad el vaho cuando respiro. ¿Qué sitio da? No sé si se ha visto. Al rollete. ¿Veis? Cada vez que respiro se ve como el. Tampoco el sabemos ahí. En qué época vamos del año a subir estáis, a la parte de arriba que Jesús hoy dice que se puede. Ah, no, bueno, me queda esta locura de comedor. Súper peligrosa. Vamos para tener por una cierto. Que si no vas de día. Mira, primero. Eso sí. ¿Qué os parece esto? Cuidado. Hay mucha humedad y que. Esta casa está a punto de morir, por así decirlo. Bueno, tiene lugares muy interesantes. A ver, ¿qué hago más tú? Como se nota que llevan buen equipo. Jolín, es súper antiguo, ¿eh? Es que me gustaría ver la cara de la persona que una vez lo colocó ahí, años atrás, y que viese cómo está ahora su salón. Ya de la puerta que da a la nada. ¿Ah? Ay, ay, ay. Qué peligro. Voy a poner en un sitio más seguro. Segunda planta. ¿Pero por dónde ha ido este hombre? Ah, no, está buscando a su chica. ¿Se puede ir? Bueno, vale. No sé si me estoy metiendo. Mirad cómo está el techo. Es igual para hacer para ir la experiencia de pues noche. Sí, parece que hay que ir por este pasillito de aquí. Con no acercarnos a la izquierda, yo creo que vamos alumbrando bien las zonas chicas. Mucho cuidado. Fotografía espectacular, eso sí. Es espectacular. Está como muy Resident Evil. Es como que a cada lado de la cama dormiría la mujer y el hombre separados. ¿A qué tiene pinta? Porque tiene el cuadro de la mujer. Sí, como que al lado derecho dormía el hombre y al sí. lado izquierdo. Eso parece. Es. Decidimos apagar los focos y dejar solo el mío encendido para grabar con la Sony unos cuantos planos para la intro. Y aquí es cuando llega el momento de pánico. Pues es que.
Quieta, 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 quieta. Escucha. ¿Estás grabando? Sí. Es un derrumbe. Vamos, se acabó de grabar. Pues sí, amigos, la primera vez que nos pasa algo así. Curiosamente, aquello que pasó nos dejó completamente incomunicados, porque al entrar, ambos teníamos señal en el móvil, y ahora... No hay cobertura. Ninguna señal. Ay. Ya, pero que no dejan ni enviar la ubicación, mira, esto es lo que me aparece. Así que nadie sabe que estamos aquí, esto se viene abajo y aquí nos quedamos, ¿eh? Ese es otro tema, vais solos a un sitio y no se lo habéis dicho a nadie. Es que eso lo hemos dicho siempre, ¿no? De las reglas básicas. Si no vais a dejar... A ver, cuando uno va a hacer este tipo de cosas, alguien siempre se queda afuera registrando lo que sucede desde el exterior, sus sensaciones y sus cosas. Entonces se hacen los trabajos muy básicos. O sea, esto, pese a la calidad del vídeo, la imagen, la casa es espectacular, ellos bien también. ¿Dónde está más completo? ¿Dónde está el de fuera? Y luego, ¿sabes? Cuando tú haces la intro o haces el resumen final... Te dan las valoraciones, o cuando uno va a casa y hace todo el estudio de la grabación, la edición, todo, es las valoraciones, ¿no? Del trabajo que hace. Eso no. Vamos, que es un derrumbe. Le mando a mi hermano la ubicación. Hostia. Nada, enviando audio, no le llega ni la ubicación ni nada, tío. Lo que pareció un desprendimiento bastante grande de techo o pared, al hacer el recorrido a la inversa para salir de aquel extraño lugar, nos demostró que allí nada se había caído aparentemente. En esta zona no ha sido, ¿eh? No sé dónde ha sido, pero aquí no ha sido. Todo estaba tal cual como cuando habíamos llegado. Curiosamente, esto sucedió estando los dos juntos en la misma habitación. Es difícil. Y justo cuando le dije a Jesús que me hiciese un plano grabando el cuadro de la familia. Claro. ¿Vale? Entonces, pues es que... Quieta, 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 quieta. Seguramente será un derrumbe sin más, pero yo en ese momento, y tras lo que había vivido al tocar aquella cruz, lo tomé como un aviso de que saliésemos inmediatamente de allí. Al salir de aquella casa aún no estábamos fuera de peligro. Cuando íbamos a salir por la puerta de aquel jardín, justo comentando que la casa te da avisos, recibí un último recuerdo en forma de cicatriz. Yo creo que hay veces en los que la casa te da avisos de que es hora de ir saliendo, ¿sabes? Y son avisos que hay que hacer caso. Yo creo que era mejor salir, aunque no hayamos grabado todo. Me he clavado un clavo ahora mismo. Me acabo de clavar este clavo en el pie, chaval. Sí, me lo he clavado, se me va a penetrar el pie y todo. Me duele un huevo. Sí, a ver si te va a pasar mal. Bueno, perdona que sí, me ría, sí. No me río. No es por el pinchado que es pequeñito, pero por el óxido que tienen los clavos. Pero ¿sabéis qué? Nunca antes habíamos sentido tanta vida en un lugar abandonado. Y son miles de kilómetros los que hicimos para llegar hasta aquí como para dejar... La circunstancia que vosotros vivisteis. Y tras encontrar varios documentos... Cuando ocurren esas cosas, la mente tiene que estar tranquila y tomarlo como algo natural. No con miedo, que lógicamente es fácil decirlo, pero muy difícil vivirlo, que la... circunstancia que vosotros vivisteis. Y tras encontrar varios documentos, pudimos descubrir en esta segunda visita a qué se dedicó esta familia. El niño tela, ¿eh? Es bastante normal, pero es que el niño parece el mismísimo Demian. Bueno, se nota que hay pasta en este... No olvidéis que tenéis en la cajita de descripción de este vídeo el enlace de descarga de CyberGhost. Con este link obtendrás 45 días de devolución garantizada y 4 meses gratis. Bueno, se nota que es un grupo potente. Se nota la calidad de los trabajos y que pasta. Aquí hay pasta. Vamos a ver el resumen de los vídeos, pero a ver. Bueno, pues aquí está Kibara, más de 1 millón de suscriptores, por lo que parece ser, ¿no? Y bueno, lo de siempre, un trabajo excelente, un trabajo de calidad, de mucha calidad. Respetuoso, poco cuidadoso, porque yo hay cosas que no puedo entender. Vais a hacer un vídeo, la casa es espectacular, el vídeo está bastante bien hecho en líneas generales. Me hubiese gustado más
poco de distancia de zoom, menos zoom dentro de la casa, pero bien. La calidad brutal, la foto es espectacular. La imagen del niño se me ha quedado ahí grabada ya para siempre. Me gustan mucho las fotos antiguas, ¿no? Y en blanco y negro. Pero no puedes ir con ese calzado. Hay que llevar otro tipo de calzado, de más. No vale una zapatilla de trekking, parecido a las. Hay que ir con suela muy dura, bota de montaña alta para evitar torceduras de tobillo y toda una zona en la que va a haber tanto escombro, muchísimo cuidado. Ya habéis visto lo peligroso que es, ¿no? Bueno, pues en mi resumen, el titular no me gusta nada, no tiene nada que ver con la realidad, como veis. Vuelvo a decir lo de siempre, lo de los titulares, son para llamar la atención. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar como la gente de Gadepa, que te veas una exageración de circo en la que te vas a descojonar de la risa, más que disfrutar de una experiencia, o vas a ver un vídeo muy bien hecho, como el que hace la gente de Kibara. Me gustaría hablar con ellos, a ver si hablo con ellos. De hecho, creo que va a ser al único de momento que me voy a suscribir. O lo dejamos para otro día, lo de suscribir, no sé. Quizás es un buen grupo para entrevistarlos, que nos cuenten un poquito, porque yo quiero saber por qué hay tan buen hacer y no hay una historia. Volvemos al contexto de la historia y el titular. Siempre eso va a ser una constante. Ahora el vídeo tiene una calidad brutal. Ya sabéis, amigos míos, reaccionando más aquí en Misterio 51 Radio en YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí a todos. Gracias, Kibara, gran vídeo. Estupendo, sincero, humilde, un poco, bueno, interpretación del que lo visiona, ¿no? Ya os digo, la casa parece muy colocada en algunos aspectos. Bueno, ahí está mierda, el polvo y la suciedad, ¿no? O sea que interpretaciones varias, pero el trabajo me parece respetuoso, me parece serio. En cuanto al titular, no me gusta, lo siento. No sé de dónde sale eso de huir y todas estas cuestiones varias. Hace una exageración y yo siempre estaré en contra de los titulares que son para llamar la atención. Sé que es lo que vende en YouTube, sé que es lo que llama la atención, pero no me gusta, lo digo siempre. En cuanto al vídeo, genial. Chao. Buena calidad. Genial. Aquí nos quedamos. Nos vemos en otro Reaccionando Más. Ya sabéis que estamos en Misterio 51 en iVoox, Misterio 51 Radio en YouTube, en mostrar más la información del grupo y del vídeo que hemos visto. Hasta otro Reaccionando.